English. Responsibility. Thank you. Eres un angelito. Gracias. Tenemos una responsabilidad porque estamos enfrente de mucha gente. De ser algo que los hijos y todos los hijos del mundo quiere, you know, said that they want to be like. Para mí, mi responsabilidad siempre fue ser un artista y ser una persona que los padres puede confiar. Cuando tus hijos escuchan mi música, no tienes, you're not worried. No tienes preocupación. No tienes preocupación de ellos va a escuchar algo que es, you know, algo mal. Todo es positivo y inspiracional. Voy a cantar una canción de él mañana. Él es un compositor de algunas canciones en mis discos. Y él es muy amable, Gianmarco, y estoy una fanática de él. Para ustedes esta noche, bendito amor. Especialmente para ustedes. ¿Cómo olvidar el momento? ¿Cómo borrar de mi vida las cosas que me decías? ¿Cómo sentí tus besos en mi mejilla? Me enloquecía. ¿Cómo hago para olvidarte? Déjame amarte. Oh, goodness. Okay. La razón que tengo, mis ojos son como rojos y negros, es porque yo tenía una nueva producción, un film, una película que estuve trabajando. Yo vino de Los Ángeles trabajando en esta nueva película que se llama The Encounter, y estoy muy emocionada y muy ojalá que toda la gente le gusta. Es una película de inspiración, de la mensaje, de muchos mensajes de Dios. Y eso fue una experiencia muy, muy buena. Pero después de aquí voy a tener una gira en mayo y una nueva película después de eso, también estamos trabajando en dos discos más. Mi disco en inglés, un DVD en vivo, en concierto en vivo, que va a salir este año, creo que sí, y un disco en vivo también. En el medio de todo eso, tengo mis dos hijos y, wow, es un poquito loco. Yeah. Y hacerte conocer a un Dios de gran poder. Nada puede en este mundo comparar con la paz que es en tu alma cuando eres.
estoy. Próxima vez que voy a regresar, ojalá que puedo visitar tu país increíble. La verdad es que aquí en Perú ustedes tienen mucho talento aquí y gente muy muy amables y simpáticas conmigo, y gracias a todo de Perú por tener apoyo por mi música. Aunque no hablo el mejor español todo el mundo, gracias por tener apoyo y por escuchar mis canciones, porque si no escuchan mis canciones no puedo continuar haciendo canciones.